All right, we do have Stephanie here. Mariana Elena, or Maria Elena, sorry. I always said Mariana Elena. I don't know Hello. why. Hello, Good Claudi, evening. Carlitos, Good evening. Moy. Hi, boys. How are you? ¿Cómo están? How are you? Are you Very okay? fine. Excellent. Woo-hoo. Oh my God. Somebody's drinking coffee? Yes. I knew it. Do you like I coffee? ¿Te like gusta el coffee. café? Yeah, me Yes. too. I'm a coffeeholic. ¿Sabes qué significa coffeeholic? No, ¿No? Cuando no, a alguien le gusta mucho las bebidas alcohólicas, dice que es un alcoholic, ¿verdad? ajá, Ajá, entonces cuando a alguien le gusta algo, por ejemplo, en este caso tu café, eres una loca café. So you're coffeeholic. ¿Sí? Si a alguien le gusta el chocolate, dice chocolate-holic. La palabra holic se puede usar al final para cuando a ti te gusta mucho. Si a alguien le gusta mucho el té, like tea-holic, ¿sí? Y so on, y así sucesivamente. Pero más que todo es algo como para comer, ¿sí? Cosas que tienen que ver Ah, con comida o bebida. comida, bebida. Ajá, y sí, ¿eh? Ajá, ya ve. You learned something new. He aprendido algo nuevo hoy. Tenemos, mira, no solo Good tenemos a usted, evening, ya hay teacher. más. Good evening, Reinita. Ya está Reinita aquí, ya está Reggie, ya está Beatriz, ya está Carlitos, my man Oscarito, aquí está también, Adita. Con Y las palitas paradas, pero ahí Elizabeth, estamos. está bien, no hay problema. Solo, como le decía yo ayer a Gerson, hágale así y ya. No hay ningún, y no, y funciona, ¿eh? Funciona, de verdad que sí. Sí, tenemos a José Eduardo, ya está con nosotros también. Vaya, hoy sí, Bien. Moy, hoy sí te veo la cara. Muy bien, ya me hacía falta. Ok, ¿cómo ha estado su día? ¿Cómo ha estado este día? ¿Ha estado mejor que ayer? Much better than yesterday. ¿Mejor que ayer? Very Sí. good. Very Good. good. Qué bueno, eso me alegra. Tenemos más, mira, aquí está Esmeralda con nosotros. Quiero que más está conectando por allí. Ronaldo, aquí está. Bueno, dices Ronaldo, yo le digo Ronaldo, igual como el futbolista. Espero no ofenderlo y él sea del Barça, sino del Real, ¿verdad? Porque ahí sí estamos compliqué. Usted del Barça. Ay, No soy perdí. del Barça, me gusta el equipo. Ok. Entonces, ups, lo siento. Y Ronaldo es del otro, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Sí. Muy bien, espero no ofender. No, Muy no, bien. para nada. Tenemos Esmeralda. ¿Y qué más tenemos por aquí? Adita ya está aquí. Muy bien. Ah, viene mami. De Harry está en camino. Muy bien. Uf, tenemos 16. Espero que los demás chicos vuelvan. No hay ningún problema. Hola, Harry. Qué gusto verte. Muy bien. Alrighty. Tenemos Catherine. Muy bien. Alright. Bueno, chiquillos. What day is today? ¿Qué día es hoy? Dying. Tuesday, Just what? dying. Tuesday, what? Reinita, Ah, Tuesday? so. Tuesday, when, ay. Primero el mes. July, July, ajá, y el July, día. Tuesday, July, ajá, y la fecha específica. ¿Qué fecha es hoy? No, hombre, oye, no, estoy, no 22, estamos en no, 20. Ya quisiera llegar al final del mes, pero no, todavía no. ¿Cómo se dice 12? 12. 12. Very good. Y hoy sí, el año, Reinita. Tú puedes, you can do it. Tenemos a Iris también y a Victory, my man Victory, que ya está aquí. 20, 22. 22. Very good. Hoy volvemos a repetir. July, Tuesday, July 12th, 2022. Dilo otra vez. Tú puedes. You can do it. July. No todo. Ah, va a creer. Ya la voy a dejar pasar. Ni de chiste. ¿Cómo se dice martes? Tuesday. Tuesday. July. July. 12th. Wolf. No, 12th. 12. Twelve. Ajá, 2022, dilo. 2022. Very good, good job, muy bien. Bye. Adita, hazme un favor.
Híjole, para. Y a mí me cachó la teacher. Muy bien. Ya que nuestra querida Reinita nos acaba de decir la fecha, ¿serías tan amable de escribirlo por el chat de Zoom? Escríbelo lo mejor okay. que puedas. Don't worry, take your time. Pero no toda la clase. Haz lo mejor que puedas, que entre todos nos vamos a ayudar. Veamos, Ayadita está haciendo su esfuerzo ahorita. Así que, démosle. Hey, Jonathan, welcome to the jungle. Welcome to the class, perdón. Bienvenido a la jungla, Leo. Bienvenido a la clase. Good evening. Good evening. ¿Ya, Adita, o todavía no? Teacher, o sea que se va a escribir ¿sí? siempre el día, ajá. luego la fecha, ajá. luego el mes y el año. Pero usted primero me dijo... Exactamente. Pero usted primero me dijo July. Ajá, y después el 12. Al revés. Sí, es al revés que en español. Oh. Ya estamos viendo a ver si Adita nos lo termina de escribir. No te vayas a tardar toda la clase, Adita. Ya estuvo. Ah, casi, Adita. Casi. Solo hay algo que... Ajá. Que escribiste de más. ¿Qué fue lo que escribió de más, Adita? Casi perfecto, pero ¿qué pasó ahí? H. Muy bien. Es sin H. Ah, escríbelo otra vez. You can do it. Tú puedes. ¿Y por qué no demás días si lleva H? Es mi pregunta. No. El día, que sería en este caso Tuesday, no lleva H. El nombre del día en específico. El que lleva H es jueves, Thursday. Pero Tuesday, no. Oh. Uh-huh. Ya le entendí. Hoy sí. Bye, perfecto. Uh-huh. Estamos esperando a que Adita lo corrija. Dale, Adita, tú puedes. Ah, pues yo también me equivoqué. No te preocupes, aquí por eso es que practicamos. La práctica hace al maestro. Acuérdate que la repetición es la madre de la retención. Parece sencillo, pero es bien importante aprender a escribir incluso algo sencillo como es la fecha. ¡Muy bien! ¡Good job, girl! ¡Excelente! ¡Give me two, five! ¡Woohoo! ¡Muy bien, Adita! ¡Te felicito! ¡Good job! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Yay! ¡Excellent job! ¡You broke my heart! ¡Excelente! ¡Muy bien! Tenemos a mi María Guadalupe también con nosotros. Tenemos al Mr. Herson, ya vino otra vez. Muy bien, exacto. Muy bien, chicos. Vea que se le va quedando. ¿Cómo se escribe? Uh-huh. Bien, bien importante. Good job. Muy bien. Chicos, fíjense que quiero hacerles una pregunta. Muy bien. ¿A quién le gusta, qué le gusta más? ¿Vivir en un apartamento, living in an apartment, o living in a house, o vivir en una casa? In a house. ¿Alguno de ustedes alguna vez en su vida ha vivido en un apartment? No. I live in an apartment. ¿Quién vive en un apartamento? Adita. Yo. Ah, Steffi. Muy bien. Yes. Viví un tiempo acá de pequeña en un apartamentito uh-huh. y como que la experiencia fue un poco incómoda, pero una vez viajamos y alquilamos un Airbnb, eran apartamentos en Honduras y ahí era súper genial. Entonces lo es bien diferente al apartamento en el que yo vivía acá de pequeña, allá un edificio donde es bien distinto, o sea, en ese tipo de apartamento sí me gustó. Muy bien. Víctor. Víctor dice que vive en un flat. Fíjense yeah. que él acaba de mencionar una palabra bien importante. Gracias, Víctor. Lo vi en el chat. Él dijo flat. Ajá. ¿Verdad? De hecho, flat
y apartment es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Apartment es inglés americano y flat es inglés británico. Oh. O sea que, por ejemplo, si usted oye la palabra flat, usted dice, I live in a flat. Usted sabe que está hablando de un apartamento. Porque normalmente para nosotros, en inglés norteamericano, algo flat, good night, Carlitos William. Flat es algo plano, flat, ¿verdad? Por eso ellos le llaman a los apartamentos flat, porque ustedes se fijan, todos son con paredes, ¿verdad? Todo es como plano, por decir así. Entonces, cuando usted oiga la palabra flat, es que está hablando de un apartamento, solo que es inglés británico. Fíjense que hay muchas diferencias, hablando de diferencias y de pulpos flotantes. Por ejemplo, si uno ocupa la palabra suite, ¿se acuerdan que aquí hay una repostería que se llama suites? ¿Verdad? La palabra suite que se escribe S-W-E-E-T o S-W-E-E-T significa dulce pero de dulzura, como una cualidad. Y nosotros al dulce que nos comemos le decimos candy, right? Pero en inglés británico no. El sweet puede ser tanto lo que se come como la calificación de algo o de alguien. Lo que va a determinar el significado que una persona le esté dando a esa palabra va a ser el contexto. Entonces, hay muchas palabras que son diferentes, fíjense, y hay otras que son similares. Pero el inglés británico tiene mucha similitud con el australiano, bastante. Ajá. Muy bien, le voy a mandar después, ya tengo varios videos que le voy a mandar, chicos, así que van a tener mucho material para escuchar este fin de semana hoy. ¿Qué? Y todo bien, ahí dicen, Sí, así como que, vamos a explotar. No, vieras qué interesante va a estar, te va a gustar. Así estoy ya buscando información para que tengan como maneras de practicar tanto el writing como el listening, en una aplicación bien chiva. Ya van a ver. Víctor, ¿tú querías decir algo? Víctor todavía tiene la mano levantada. Víctor, you want to say something? ¿Qué le pasó al Víctor? Se quedó ahí con la mano así como, how? Sí, yo creo que ahí se quedó. Ya la va a bajar, no se preocupen. Muy bien. Oh, ya lo bajó, ¿ves? Muy bien, perfecto. Ok. ¿Habrá desventajas y ventajas de vivir en un apartamento o vivir en una casa? Como las que mencionaba, por ejemplo, aquí Steffi. ¿Qué piensan? What do you think? What do you think? En una casa, en un house. In a house. Pienso que hay más espacio, puede adecuar la casa como uno le gusta, la sala aparte, el dormitorio aparte. En cambio, un apartamento como que es un poco más reducido, lo siento yo. Aunque muy bien, normalmente así es. Aunque va a depender, aunque va a depender tanto del apartamento y de la casa, de la zona, ¿verdad? De la zona, porque no, por ejemplo, no son lo mismo los apartamentos, ponerle que encontramos ahí en Santa Tecla, que los que encontramos ahí en el centro, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Va a depender del renting y un montón de factores. También la seguridad, ¿verdad? Hay unos lugares que son más seguros que otros. En unos apartamentos se permiten mascotas y en otros no, etcétera. Muy bien. Entonces, ustedes se fijan. El ruido. El ruido, muy bien. A veces tenemos tan pegado todo, al vecino, ¿verdad? Los vecinos, de arriba, abajo. Very good, Oscarito. There is no privacy. No hay privacidad. There's no privacy. Exacto. También mucho en cuenta el parking lot, ¿verdad? El parqueo. Eso. Más si cuando hicieron los apartamentos. Eso, no pensaron que iba a haber tanta gente que te iba a tener carro, ¿verdad? Así que eso pasa también. Muy bien. Ahora bien, chicos, para hablar un poco acerca de los apartamentos, o por ejemplo, o hablar de nuestras casas, nosotros tenemos que build it up, que construir vocabulary, vocabulario. ¿Sí? Para hablar no solamente de las casas, de nuestras casas o de otras casas. O, por ejemplo, cuando usted se muda, ¿verdad? Cuando usted se muda, usted puede buscar X o Y cosas, pero necesita saber cómo se dice. Entonces, en inglés es igual.
vamos a empezar. Este día va a estar bien interesante. Bueno, todos los días son interesantes, pero ya ve. Pero, claro. Pero hoy vamos a enfocarnos mucho en building vocabulary, construir vocabulario de las partes de la casa, de un apartamento. Vamos a también dentro de la casa, mucho acerca de los muebles, ¿sí? Vamos a escuchar mucho listening que habla de las personas que se mudan a un lugar u otro, qué es lo que buscan, etc. Vamos a enfocarnos mucho en listening y vocabulary y también pronunciation. Hoy va a estar dedicado precisamente a ese skill. Quiero compartir con ustedes algo que encontré. Ah, Dani, good night. También Andreita, Gabriela, muy bien. María Guadalupe está aquí, Irmita también, Claudia, Janet, ok. Mr. Victor, muy bien. Vamos a ver, vamos a compartir lo que yo tengo ahorita. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Can you see it? ¿Lo pueden ver ya? Yeah? Yes. Bien, vale. Ahorita me voy a enfocar en la casa, in the house, ¿sí? Muy bien. Cuando uno, por ejemplo, dice que es una casa de un piso o que tiene dos pisos, ¿verdad? El piso se dice first floor. Y el segundo piso, second floor. Cuando estamos hablando de primero, segundo, también aquí utilizamos mucho los números cardinales. Eso es bien importante. Si ustedes se fijan, es raro que en inglés usamos los cardinales, usamos los ordinales normalmente. Entonces, ¿cómo se dice piso? Floor. ¿Sí? No. Muy bien. Ahora bien, ¿qué tenemos en una casa? What do we have in a house? Bueno, tenemos la sala. ¿Cómo se dice sala? Living room. Living room. Living room, muy bien. Tenemos a la kitchen, ¿qué es? Cocina. 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 Tenemos el dining room, ¿qué es? Comedor. El comedor, muy bien. Tenemos el laundry room. Laundry room, el lugar de lavado. Exacto. Aquí puede ser, depende de nuestra casa, puede estar la lavadora, la secadora, la pila, etcétera, ¿sí? O incluso el tendedero también, ahí se podría ver. Si la casa es un poquito grande, vamos a tener un garaje o un lugar donde guardar el carro. ¿Cómo se dice? Garage. Garage. Muy bien. Ahora bien, esta casa es de dos plantas. Bien. Entonces, obviamente, para subir de un lugar a otro, vamos a tener escaleras. ¿Cómo se dice escaleras? Stairs. No, no stairs, porque se acuerdan que no tengo yo una E aquí. Stairs. Stairs. Very good. Muy bien. Aquí no está, pero en esta casa puede que haya patio tanto de adelante como atrás. ¿Cómo se dice patio? Yard. Pero como tenemos el patio enfrente, sería front yard. ¿Sí? Y si tenemos el patio trasero, es backyard. ¿Sí? Es bien importante que veamos eso. ¿Se acuerdan la caricatura de los backyardigans? Precisamente, fíjate que el backyard es el patio trasero, ¿verdad? Entonces, los backyardigans se refieren a todos aquellos amiguitos que cuando nosotros estábamos pequeños, llegaban a nuestra casa a jugar. ¿Se acuerdan en las tardes? Entonces, y que llegaban y jugábamos a la muñeca o a los carritos, a la bici, no sé, y nos peleábamos también. Entonces, un backyardigans son tus compañeros de juego en la tarde. Ese es un backyardigan. Todos tenemos backyardigans. Dime. ¿Qué es garden? O sea, garden. No. Garden es jardín. Es un jardín. Ajá. Por ejemplo, si usted quiere decir el jardín botánico, the botanic garden. ¿Sí? Yeah. El yard es el patio que uno tiene en su casa. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí, Steffi? Yes. Va, chivísimo. Démosle pues de regreso. ¿Cómo seguíamos? Ok, vamos al segundo piso. On the second floor. What do we have on the second floor? ¿Qué tenemos en el segundo nivel? Bueno, we have bedroom. ¿Qué significa? Dormitorio. Cámara. Dormitorio o cuarto. Dentro del bedroom hay un closet. ¿Qué significa? Guardarropa. Ajá, muy bien. ¿Cuántos bedrooms tenemos aquí? Three, four. Wow. Four.
No, tres, hombre. Una, dos, tres. Ajá, y cada uno tiene su closet, ¿verdad? Bueno, si usted se fija, estos dos son los chiquitos, ¿verdad? Entonces, se supone que este es el grande, ¿se fija? Porque el closet es más grande. Entonces, el cuarto principal se dice the main bedroom o the master bedroom. ¿Sí? Muy bien. Tenemos el baño, ¿verdad? The bathroom. Muy bien. Y tenemos acá el pasillo, que significa hall. Acuérdense que es con H, pero se pronuncia con J. Esto es lo que normalmente tendríamos, ¿verdad? Fíjense bien. ¿Qué les parece si repetimos la pronunciación de las palabras, sí? Muy bien. First floor. Repeat after me. First floor. Second floor. Second floor. Vamos a ir construyendo un poquito más la oración. Diga. In the first floor, we have... En el primer piso tenemos, repita... In the first floor, we have... In the first floor, First, con A. In the first floor, we have... Vamos a ver, mire. ¿Cuántas salas tenemos? One. Ajá, entonces one, sería one. A living room. A dinner room. Kitchen. Laundry room, and a garage. Usted está diciendo, en el primer piso tenemos una sala, un comedor, una cocina, un lugar de lavado y un garaje. Por eso le digo yo, in a garage. Vale, otra vez. In the first floor we have, en el primer piso tenemos a living room, a garage. Muy bien. In the second floor, en el segundo piso, in the second floor, we have. Three bedrooms, one bathroom. Eso es todo. That's it. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién es? Ah, Andreita. Muy bien. No te preocupes, Andreita. Echa, no hay problema. A veces tienen problemas con el internet, but that's okay. Okay, very good. Teacher, if I say one master bedroom and two bedroom only. O sea, quiero el master de los dos pequeños. ¿Cómo lo tendría que decir? One master bedroom. ¿Qué se hizo? Teacher. I'm here. Dime, ¿qué pasó? Ajá, ¿cómo puedo diferenciar el master bedroom y puedo decir los dos medium o we o have small? Two secondary bedrooms and one master bedroom. Secondary. ¿Me lo puede escribir, por favor? Sí, ahorita voy. ¿Qué me puede escribir? ¿Cómo tú me pedirías eso en inglés? You can write. Yes, of course I can. Pero ahí no me estás diciendo, you que can yo... Write escribo. That, or you can write... Pídamelo. ¿Me lo estás pidiendo o me estás diciendo? Se lo estoy pidiendo. Ah, entonces sería, you can write or can you write? Can you write? Ahí está. Muy bien, muy bien. Vaya, ajá. Sí, yeah, of course I can. Okay. Please, repeat. Master bedroom. Vamos a ponerlo, master bedroom. Que sería el principal, right? Y tenemos el secondary. Secondary rooms o secondary bedrooms, dependiendo de lo secondary. Que usted quiera decir. Segundo, ¿sí? Secundario, si usted secundario. Lo quiere decir. Exactly, like that. Muy bien. Are we good? Sí, ¿estamos bien? Thank you. You're welcome. Teacher. Dígame, Reinita. Please, escribir lo que
lo que usted acaba de decir, cómo pedir de favor que lo escriban. Ah, muy bien. Can you write? Ajá. Hoy usted me va a pedir eso en inglés a mí. ¿Cómo lo va a hacer? Ay, ¿para qué abrir la boca? No, no se preocupe. Teacher, can you write what you said? Dígalo otra vez. Can you write what you said? Can you write what you said? What you said? Very good. I always see, mira. Y lo que me acuerde, la intonation. Muy bien, excelente. Sí, con gusto. Ahorita te lo voy a poner. Sí. Porque, entonces, pues, lo que quiere decir usted es que sí puede escribir, ¿verdad? Teacher, ¿sí? I have a question. Permítame, ya voy a escribirlo y después I answer your question. Can you write this down, please? Question. Ajá, hoy sí. ¿Cuál es su question? Ahorita voy de regreso. Dígame, ¿qué estoy hablando yo? ¿Quién es el que teacher, tiene? ¿Por qué? Ah, Carlitos. Qué bien, dime, Carlitos. ¿Por qué para describir si tengo un parto uso la palabra A y no el número one? Porque acuérdese que si usted solo tiene un cuarto, usted va a decir un cuarto. Pero en este caso, si usted quiere decir el cuarto, en este caso, la una cocina, un comedor o lo que sea, acuérdese que no estamos hablando de un número en específico, sino que tiene que usar usted un artículo indefinido, un o una. ¿Se acuerda que cuando veíamos ayer el there is, decíamos there is a sofa? ¿Sí? ¿Pues sí? Muy bien. Vea, dime, Beatriz. Una pregunta, en este caso, en lugar de right, podemos ocupar. ¿Cómo fue? No entendí. Así como estamos escribiendo, está diciendo de escribir, así como mano. Type es como de una computadora, ¿no? Type. Ajá, type. Do you type it in? Sí, pero eso es si yo estuviera escribiéndolo y usted está viendo lo que yo estoy escribiendo físicamente. Pero como yo, usted ahorita no lo está viendo, usted me está diciendo, por favor, escríbalo. Entonces, yo por eso se lo estoy mandando. Can you type it in? Entonces, si por ejemplo, yo estuviera escribiendo y usted está aquí cerca, dice, can you type it in, please? Entonces, usted está aquí a la par mía, entonces usted está viendo que yo, en el teclado que yo estoy moviendo los deditos. Ahí sí. Ah, okay. Gracias. No, está bien, está buena tu pregunta. Pero está bueno que lo hayas hecho, porque sí, eso sí. La acción de escribir en la computadora es typing, eso sí. Typing, ¿sí? O sea que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque okay. El writing puede ser, can you write it down? Pues lo puede escribir, ¿sí? Y la acción es de escribir más que todo con la manita. Pero si yo estoy así puyando, por decir así, las teclas de la computadora... Eso digital. Es, exacto, o de la máquina de escribir digital o de la época de Cantinflas, ¿verdad? Aquí los mastodontes. La acción esa de chiqui, 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 eso se llama typing. Typing, sí, ya se lo voy a escribir. Que es como que podría decir teclear, yeah. Pues. Typing. Typing. Ah, typing, typing. Typing, vaya, se lo escribí, typing. Es la acción de teclear. Typing. All right, muy bien. Entonces sería... Can you type in? No, que yo no, porque aquí, porque usted no me está viendo a mí darle las teclitas. Entonces, si usted me quiere pedir que yo le escriba cómo se pronuncia tal cosa, cómo se dice tal cosa, can you write it down para ver usted cómo se escribe? Entonces, yo le tengo que decir, usted me tiene que preguntar, can you write it down, please? O can you write it, teacher? ¿Lo puede escribir, por favor? La acción que yo voy a hacer es typing. Pero lo que yo, porque estoy físicamente haciendo eso, pero estoy escribiendo lo que usted me preguntó. ¿Me entiende? Entonces sería, can you type in, please? Can así you ve. Write it down? No, can you write it down? Que si lo escribe. Ajá. Que si lo escribe. Yo tipeo en la computadora, pero le estoy escribiendo lo que usted me preguntó. Entonces, por eso usted me pregunta, can you write it down, please? Pues sí. Ajá. Pues sí. Hoy sí, chicos, ¿tienen alguna duda, reclamo?
Is everything okay? ¿Estamos bien? Sí. Can we move forward? ¿Podemos seguir? Can we move yes. forward? Yeah? Yes. Démosle pues. Ok, vaya. Terminamos acá. ¿Cómo se llama? Con lo de la información de la house. Now let's move on. Movámonos al apartment. Muy bien. Este es un apartamento diferente, ¿verdad? Puede ser igual al que nosotros tenemos cerca de nuestra casa, donde hemos vivido, etc. Vean que lo que tenemos en un apartamento, como decía Reinita y Steffi, son como más reducidos. Vaya, por ejemplo, aquí tenemos a living room, ¿verdad? Tenemos dining room también, kitchen, bedroom, un bathroom, ¿verdad? Un closet, pero vean que aquí hay dos cosas diferentes. Tenemos el elevator, en la casa teníamos stairs, ¿verdad? Teníamos gradas. Aquí tenemos elevator o elevador y tenemos la entrada principal de un apartamento, se llama lobby. Teacher. Sale ser casi lo mismo que cuando usted entra a un hotel, el lobby del hotel. Dígame. Teacher, how do you say terraza in English? How do you say terraza? A ver, ¿quién quiere ver qué onda? Terraza. Mentira, bro. No, lo ahorco. How do you say terraza? Alguien quiere adivinar, pero no lo vaya a googlear, por favor. Ya lo googleé. Ya lo googleé, a ver qué encontró. Se escribe terrace, pero no sé cómo se pronuncia. Seguro. Terrace. 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 Yo, si usted quiere decir balcón, es balcony. Balcony. Mm-hmm. Usualmente terrace, usamos, balcony. Utilizamos más balcony que terrace. Pero both are valid. Las dos son válidas. Es lo mismo. Mm-hmm. Sí, se podría decir que sí es lo mismo. Balconí. Balconí, con Y. Ajá. Exactamente. Y si quiere decir azotea, que es diferente a la terraza, eso se dice roof. R-O-O-F, the roof. Roof es como... Roof. Roof. The roof. The roof. Ajá. Roof. Muy bien, hoy sí vea. Yeah. Y se le olvida. Recuerda que hay una canción que dice the roof is on fire. Ya se la encontré. Ya que caray, ya ven, ya ven. Ya ven que yo todavía estoy en la jugada. ¿Ustedes qué dijeron? Siempre así. Yo esa es de la generación de nosotros, los nuevos, no. No. Los... ¿Quién dice que no? Con que yo me pongo del 60 y del 70. Algunos sí. Mira, yo estoy de 60, 70, 80, 90 y 2000. No crean, yo amo esa generación pasada porque la música de hoy. Ah, no. No, no se pasó en 2010 todavía porque dijo de aquel día de. ¿De, ¿de qué, José? Justin Bieber. Ah, no, sí, pues sí, si no creas. Sí, mira, no, como comunicadora que soy, tengo que andar en la jugada. Actualizada, güey. Ya, pues sí, ya ves. Me llega la teacher que tienen, ¿verdad? No. Bien updated. Teacher, pero sí. Para decir la música anterior o viejita, mejor, ¿cómo se podría decir? Okay. Depende qué época usted esté hablando. Tiene que mencionar la época y después dice que es mejor. Pero antes de hablar de pulpo flotante y de ratones voladores, let's go back to business, ¿verdad? Démosle la jugada. Mucho pregunta, es que no, mentira, está bueno. Ahí después le digo, no, muy bien, chicos. Ahora bien, les pregunto, en una casa normal en nuestro país, what rooms are in houses in your country? En una casa normal aquí en El Salvador, de esto que vimos acá, ¿qué rooms hay? ¿Qué de aquí tenemos en una casa, nosotros, en una casa normal salvadoreña? Todo. Everything. Oh, everything. Bedrooms. Uh-huh. How many bedrooms? One. Normalmente, ¿cuántos? Two or one. Or one, right? Two. Es raro que tengamos tres, ¿verdad? Teacher, cuarto de servicio. Service por room. Por ejemplo, service room. Uh-huh. Service que room. Generalmente tienen también. Generalmente, sí. Sí, la casa es grande. Uh-huh. Muy bien. También, ¿qué tenemos? Kitchen, ¿verdad?
Living room. Dining room. Garage. Ajá, un garage. Puede ser grande, chiquito, si no nos toca parquearlo en la calle, ¿verdad? Muy bien, etcétera. Ahora bien. El garden. No tenemos front and back, pero por lo menos tenemos uno de los dos, ¿verdad? El back garden. Exactly. Vaya. Y en un apartamento aquí en El Salvador, what rooms are in an apartment? One. No, ¿cuál? What rooms? ¿Cuáles? Por la experiencia, creo que Stephanie, vaya, Stephanie, en tu caso, que tú viviste en un apartment, ¿qué te habían dos cuartos secundarios? Two secondary bedrooms, ¿qué más? Yes, and living room. Living room. Pero living room estaba al mismo tiempo, o sea, junto con el área de comer, con el comedor, digamos. We have a living room and dining room together, dilo. Yes, and living room and dining room together. Juntos. Yes, one bathroom. One bathroom o a bathroom. De cómo se decía yard trasero el. ¿Cómo se decía el yard trasero? Backyard. Ajá. ¿Y qué más? No more. ¿Ya ven? Eso es donde vive Stephanie, pero si nos vamos, por ejemplo, de apartamentos allá como por Santa Elena, Multiplaza, etcétera, y son otro Benito. Rollo, ¿vea? Ajá. Pero así es la rent, ¿vea? O sea que ahí depends. O si, por ejemplo, nos vamos a casa o apartamentos ya al interior del país, como por ejemplo, a Taco, a Paneca, Santa Ana, San Miguel. La Palma, San Miguel, Usulután, diferente, ¿verdad? Exactly. Very good job. Ahora bien, ya que hemos hablado así en general de los rooms que hay tanto en un apartment como en una house, es hora de aprender un poco más acerca de los items, the furniture, los artículos que tenemos dentro de cada espacio en la casa. ¿Qué les parece si voy otra vez y hoy otra vez los vuelvo a compartir con ustedes? Ya van a ver. Miren. Muy bien. Aquí tengo diferentes cositas. Miren. Por ejemplo, las sillas son normales, ¿verdad? Pero, sí. ¿Se acuerdan que hay unos sofás que tienen como para poner a uno los brazos? Para descansar los brazos. Entonces, eso se llama armchairs. Lo voy a poner más grande para que lo puedan ver. Va, ahí está, ¿ve? ¿Ve que está mejor? ¿Sí? You're welcome. Entonces, ya lo voy a poner aquí. Aquí vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo para arriba. Va, miren, esto, ¿ve? Los sofás que tienen manitas o para descansar los brazos, armchairs. La cocina, lo que les decía ayer, se llama stove. Miren, ¿qué se escribe? Porque tiene horno. Eso. Cocina, ¿cómo se dice? Perdón, cortina, perdón. Curtain. Ajá. Ayer creo que Eduardo decía que cuadros se dicen pictures. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se dice camita? Miren, aquí hay dos clases de mesa. La table normal y corriente que tenemos en el dining room y la donde servimos el café. ¿Se acuerdan que a veces en la sala hay como una mesita chiquita donde cuando llegan tus amigos ahí tú le sirves el café con pan, por ejemplo? Igualito, sí, eso se llama coffee table. Como la mesa de centro para... Podría ser como una mesita de centro, si tú lo quieres ver así. Muy bien. El microondas se dice microwave oven, de un solo. Microwave oven. Ahora bien, el horno de la cocina es solamente oven. ¿Sí? Oven. Ahora bien, tenemos una refrigeradora, se llama refrigerator. Refrigerator. Ajá. Las lámparas se dicen lamps. Lamps. Muy bien. Aquí, miren, aquí tenemos el sofá. Se dice sofá. Ahora bien, si ustedes se fijan, ese es el sofá. Diferente es los sillones. Armchairs son diferentes al sofá. Ahora bien, quiero que vean algo, porque no podemos confundir con el español. Si usted se fija, se escribe, se pronuncia sofá y no tiene la tilde que normalmente tiene en español. Eso es bien importante. De hecho, pero fíjense que en inglés no llevan tilde. No lleva tilde. Solo se pronuncia como con tilde.
Correcto, muy bien, sofá. Es correcto. Sofá. Y porque esta palabra, chicos, esta palabra es de origen árabe. Sofá. Sí, hablamos de lingüística. Muy bien. Oye, mira, ¿cómo se dice escritorio? Desk. 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 Y necesito oírlos la K al final. Desk. Desk. Con K. Desk. Menos mal que no estoy enfrente, si no estaría puro desk. Silvestre. Ok. Desk. Very good. Ahora bien, el desk es tanto el escritorio que tenemos en la casa o nuestra oficina, desk, como también puede ser el pupitre de la escuela. Desk. Desk. Sí, es bien importante. Ahora bien. Yes. Aquí está, miren lo que decíamos ayer, bookcase, ¿qué es? Bookcase. Librera. 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 Aquí está el dresser. El dresser, chicos, es, ¿se acuerdan que hay unas cajas, en unas casas donde hay algo de madera que tiene gavetitas? Armario. No, es diferente, el gavetero, porque armario es closet. Ajá, entonces se acuerdan que normalmente las mamás allá adentro ponían que los pañales, que las camisitas para los niños, los vestiditos, etcétera, o a veces algunas colchas o algo así, ¿verdad? Entonces esos son los dressers, exacto, donde hay cajones para guardar cosas, sobre todo en el cuarto. Ahora sí, ¿cómo se dice sillas? Se dice chairs. Muy bien. Ahora vamos a mira a espejo. ¿Cómo se dice espejo? Mirror. 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 Muy bien. Mirror. ¿Cómo se dice mirror. Alfombra? Rug. 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 No rug. 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 ¿Sabes cómo? Como cuando el sonido que hacen las la rana. Rug. Rug. Like rug. ¿Sí? Rug. Eso. Muy bien. Televisión. TV. Television. A TV. TV o television, cualquiera de los dos está bien. Muy bien. TV es como abreviado. ¿Y dónde está, dónde se ponen más que todo las tazas y los, ¿cómo es que se llaman eso? Y los platos. Chinero. Como la vajilla. Ajá, como el chinero. Porque el pantry es diferente. Chinero. Ajá, eso sería cupboards. O la vajilla. Cupboards. Correcto. Interesante. Sí, no, es diferente. Muy bien, ¿qué te parece? Vaya, por ejemplo, veamos acá. Mira, tengo 1, 2, 3, 4 rooms en una casa. Tengo el kitchen, tengo el dining room, tengo el living room y tengo el bedroom. Por ejemplo, en una kitchen, ¿qué de estos artículos hay? Table. Table, ¿qué más? Microwave oven, ¿qué más? Refrigerator. Stove, ajá. ¿Qué más? El cupboard, muy bien. Podían haber chairs. Aquí en El Salvador, en la dining room, se pone el cupboard. Ah, puede ser también, sí. Hablando de dining room, tú dices que hay una table y hay un cupboard. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en un dining room? Chairs. Chairs. Chairs no. Chairs. Chairs. No, chairs no. Chairs. 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 Acuérdate de la cantante Cher. Chairs. ¿Te acuerdas de Cher? Chairs. 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 Ahí está. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Tenemos. ¿Qué más tenemos? Pictures de la Santa Cena. Pictures, muy bien. En el dining room, ¿qué más? Curtains, podría ser, sí, why not? ¿Qué más podemos tener en un dining room? Lamps. Lamp, podría ser, sí, para que sea más romántico. Muy bien. En un living room, what about in a living room? What do we have in a living room? TV. Sofa, ¿qué más? Armchairs. Rug, armchairs. ¿Qué más? Sofa. Table. Podría haber un coffee table. Pictures, muy bien. Podría ser curtains. En bookcase también, maybe. Ajá. What about in a bedroom? ¿Qué tenemos en un bedroom? Aparte de la bedroom. Bed. Curtains. Dresser. Dresser, muy bien. Mirror. Mirror, ¿qué más? Rug, muy bien. TV. TV, muy bien. Desk. Rug, muy bien. Puede ser lamps también. Armchair, puede ser. Podría, si tu espacio es grande, te puede caber un silloncito, ¿sí?
Muy bien. Depends, ¿verdad? Mirror. Muy bien. Pictures, exacto. Ya ven que sí, ya pueden ustedes. No, hombre, si yo sé, ustedes están hasta emocionados, están. Very good. Teacher, una pequeña anécdota. Ok, dígame. Yo trabajo de Realtor, de bienes raíces. Y una vez, bueno, me toca ver a extranjeros. Y uno de ellos no podía español. Entonces, me tocó hacer esto que estamos haciendo, explicarle todo. Pero la anécdota es la siguiente, que nosotros en El Salvador, kitchen, le decimos a la cocina, al stove. Entonces yo le decía que la kitchen tenía esto, tenía lo otro, y se quedaba pero en la luna, porque para él kitchen es el espacio. Ajá, entonces yo le decía kitchen a la cocina. O sea, el stove, my God. Kitchen. Y entonces se quedaba como, no, stove. Y yo, no, kitchen. Entonces yo le decía cocina. Entonces es súper divertido e importante, porque no sabemos a quién nos vamos a encontrar el día de mañana, ¿no? Sí, porque aquí la cocina es tanto el espacio como el lugar donde usted cocina, ¿verdad? Ajá. Miren que las modalidades regionales son súper importantes, ¿sí? Vaya, hoy ya sabe. Era de India. Ay, Dios, está frita. ¿Y lo vendiste o no lo vendiste? No, lo vendió. Lo alquilé. Ah, lo alquiló. Excuse me. Con mi inglés de cocina, pero al final me dijo que hacíamos trato. Lo que pasa es que vio tu esfuerzo, which is really good, ¿verdad? Sí, porque los no estábamos entendiendo, yo tratando de entenderle su inglés y él tratando de entender mi español inglés. Y no es fácil entender el inglés de ellos, ¿eh? Es bastante complicado. Sí. Pero, teacher, entonces si no es kitchen, digamos, para algunos, ¿cómo sería entonces? Es que kitchen es el lugar donde está la cocina. Ajá. Y el stove es donde usted cocina. El aparato electrónico, la cocina. Y nosotros le decimos al espacio, o sea, a la cocina le decimos cocina, no stove. Lo que quiere decir Yancy, es que ella tuvo ese problema porque nosotros aquí en El Salvador le decimos cocina tanto a donde cocinamos y tenemos las cacerolas como donde el lugar, el espacio donde está la cocina en sí. Entonces, sí. Pero los norteamericanos no. Nosotros tenemos, para nosotros kitchen es el espacio donde tenés la refri, la cocina, etcétera. Y la cocina donde tenés las cacerolas se llama stove. Entonces eso es lo que se decía, bueno, y entonces, ¿de qué está hablando? Por eso fue la confusión. ¿Hoy sí? Vaya, chicos, hoy vamos con el listening. Y fíjense que esos dos son amigos, pero uno de ellos se acaba de mudar a un apartamento. Entonces, yo lo único que quiero que ahorita escuchen es cuáles son los rooms que se mencionan. Ahorita. Es lo único que quiero. Y después le voy a hacer otra preguntita. Pero ahorita solamente quiero que se fijen en eso. ¿Qué rooms son los que se menciona en este diálogo? Vamos a ver. There you go. 44, exercise 2, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Perfecto. Vaya. Les pregunto. ¿Cuáles son los rooms que se mencionaron en este diálogo? Living room, bedroom, kitchen. Muy bien. Ahora bien, hoy quiero que se fijen en otra cosa. Necesito que se fijen en cómo ella describe los places o los rooms que hay en este apartamento. ¿Les parece? Quiero que se escuchen los adjetivos o el adjetivo que ella utiliza, ¿sí? Hoy sí. Estamos practicando el listening
for a specific information. Eso estamos practicando ahorita. Page 44, exercise 2, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Ajá. ¿Cómo describe el living room? Big. Big. Has a big. Grande. Nice. Muy bien. Ajá. Y le también, gusta mucho. Ajá. Y le hace él dos preguntas. Sí, tiene el centro. ¿Y está en el downtown? Ajá. ¿Está en el pueblo? Pero no quiero que me digan en español. Quiero que se fijen en cómo las preguntas que hace, las dos preguntas. A ver, porque se las voy a preguntar otra vez, valga la redundancia. ¿Cuáles son las dos preguntas? Y quiero que me lo digan como lo dice allí y hasta la intonation, ¿les parece? Esta es la tercera, listening for details, pero hoy está un poquito más complicada. Entonces, hoy presten atención a las últimas. Y ahorita ya vamos de regreso. Vaya, démosle pues. Yo sé que ustedes pueden. Page 44, exercise 2, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Ajá. ¿Cuáles son las tres preguntas? Do you live in downtown? Do you live in downtown? Very big. It's a really big. Very big. Do you live in downtown? Esa es una. ¿Cuáles son las otras dos que faltan? It's a really big. And does it have a view? Does it have a view? Ajá. ¿Y la otra? It's la primera. Really big, no. Is it very big? No. You're like it. Ah. Ajá. You like it. Ajá. Ajá. Ah, que si tenía un nuevo apartamento. No, no es eso. No. Vamos a ver. Aquí estamos ahorita. Muy bien. Lo primero que quieren ustedes es esto. Vale. La primera que me dijeron es, do you live, right? Do you live downtown? Ajá, muy bien. It's a really big, dice también. Sí, pero yo digo la pregunta. Ah. Ajá. Entonces, la otra que ustedes dijeron. Does it have a view? Does it have a view? Uh-huh. Y la otra, que fue la primera, es. What's it like? What's it like? Ajá. Miren, las primeras dos son las que se llaman yes, no questions. ¿Se recuerdan? With short answers. Do you live downtown? ¿Vives en el centro de la ciudad? Does it have a view? Quiere decir que si tiene vista. Porque algunos apartamentos tienen vista, ¿verdad? Algún lugar. Como lo que tenemos ahorita, por ejemplo, Jancy. Jancy tiene un background de un apartamento que tiene una vista, ¿verdad? Ah, se podría decir que creo que al mar, ¿verdad? Yeah. Podría ser. Uh-huh. What's it like? Cuando alguien le pregunta, what's it like? Es, what? usted le está preguntando, ¿cómo es? Porque se acuerdan que están hablando del apartamento, que ya acaba de moverse, entonces usted le dice, what's it like? ¿Cómo es? ¿Cómo es? What's it like? Es una double question. Vamos a repetir la pronunciation. What's it like? What's it like? Does it have a view? Does it have a view? Do you live downtown? Have a view? Do you live downtown? Very good. Muy bien. Excelente. Sí, sé que no es fácil. Muy bien. Dígame. Yo tengo una pregunta. Ah, ¿quién? Permítame, déjeme irme donde usted ahorita. ¿Cuál es? ¿Quién es?
Mr. Jonathan, go ahead, sir. ¿Por qué tiene la tercera pregunta? ¿Por qué tiene una S al final? ¿Cuál? Does it have a view? Ah, no. No. What's? Es la contracción de what is it like? What is it like? Ajá. Tiene dos veces is. No. Aquí le acabo de prohibir. Yo le escribí así, ve. What's it like? Así le escribí, mire, en el chat. Así como en el chat. Yo lo copié mal entonces. Ajá, was it like? No se preocupe, está bien. Quiere decir, ¿cómo es? ¿Cómo es el apartamento? What's it like? Sí, ahí lo oyó como pronunciado, what's it like? Usted sabe que el apóstrofe S es is. Ajá, sí, pero si usted lo ve contractado, no me vaya a decir, what is it like? Usted me dice, what's it like? Tiene que decirlo contractado, como lo ve allí. Parece que la pronunciación costó un poquito identificarlo en el listener. Pues sí, no se preocupe, que para eso estamos. Usted pregunte, que si tengo la respuesta, le la doy. Y si no, me la invento, no mentiras. No, y si no, la busco, no se preocupe, como va a creer que me lo voy a inventar. No, nada que ver. Muy bien, ahora sigamos con el listening. Siempre con la misma conversación. Ahora, pero fíjense que hoy es la continuación. Necesito que presten atención a qué cosas tiene la casa y qué cosas tienen que ir a comprar. ¿Les parece? Son las dos cosas que quiero que vean. ¿Qué cosas tiene el apartamento y qué cosas tienen que ir a comprar? Eso es lo que yo quiero que se identifiquen, nada más. Eso es todo lo que necesito. ¿Les parece? Vaya, démosle pues, permítanémonos aquí, ahí está. Ok, ahorita se los comparto, un cachistillo y démosle. There you go. 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Vaya, ¿qué es lo que hay? Chairs and the lamp. Vaya, pues una vez más, solo porque soy buena onda. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Muy bien. ¿Qué es lo único que tiene el apartamento? El sofa. Chairs. ¿Y qué más? There's a table. Un table. Ajá, y el lamp, dijiste, ¿verdad? En el living room. Una lámpara. Vaya, ahora vamos a escuchar y me tienen que decir qué es lo que ella piensa comprar. Démosle otra vez. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Ajá, ¿qué es lo que va a comprar? Un sofa. Un table and lamp. Table and lamp. And the kitchen. The kitchen, ajá. No tiene sofa, ¿verdad? There's no table. Sofa, table, lamp. Lamp, no. No. Muy bien, vale. Ahora bien, fíjense que seguimos con el listening ahorita de ellos. Seguimos la, la,
siempre la misma onda, por decir así. Hoy estos chicos, fíjense que están ya en el furniture store. El furniture store es como la tienda donde hay muebles, o la mueblería, si ustedes quieren verlo. Entonces, vamos a ver what does Linda like, qué es lo que le gusta a Linda. Tenemos varias opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas. Se los voy a poner primero en listening y después les voy a compartir el writing y vamos a volver a listen. ¿Le parece? Right. Démosle pues. Vaya. Ahorita se los comparto. Déjenme ver. Ok. Déjenme ver. Apúrele. Ahí está. Va, perfecto. Ahorita solo just listening. Le estamos dando a listening, si ustedes se han fijado. Démosle. Ok, sigamos. Exercise 10, listening. Furniture is expensive. Listen to Chris and Linda talk in a furniture store. What does Linda like? What does Linda like? ¿Cuál es que le gustó things a Linda? What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need 2 for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now, from my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table, what else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Ajá. ¿Estuvo bien? Was it easy or no? Yes. Very good. Kind of. Kind of. Okay. Hoy les vamos a ver. Hoy les voy a compartir prácticamente lo que estábamos viendo. Y vamos a escuchar lo último antes de terminar la clase de hoy. Y solo quiero que me digan cuáles son las cosas que vio Linda en el furniture store que she likes. So, what does Linda like? Esa es la pregunta. What does Linda like? Coffee table. No se me emocionen todavía. Que le voy a dar otra chance porque... A ver si le atinan. Bye. Ya lo, do you have it already? ¿Lo tienen ahorita otra vez? ¿Lo tienen ya writing? ¿En el WhatsApp? ¿Sí? Yes. Perfecto. Entonces ahorita lo vuelvo a compartir y quiero que estén escuchando y al mismo tiempo double check the image that I sent it to you. Page 48, exercise 10, listening. Furniture is expensive. Mm-hmm. Listen to Chris and Linda talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need 2 for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now, from my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table,
What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Aha. Uh-huh. So. Uh-huh. So now tell me something. Let's go back. Let me share right now my screen with you. Look at this. What does Linda like? Does she like the armchairs? Yes, she likes. Yes, ¿verdad? Muy bien. Le vamos a dar un chequecito. Check mark. What about a bookcase? No. No. A sofa? No. No. A mirror? No. A rug? No. No. A coffee table? Yes. Yes. Lamps or curtains? No. Curtains. Very good. Excellent job. Muy bien. Muy bien. Bien. Hoy le dimos al listening, si se fijaron, y todo iba una tras otra la idea, ¿verdad? Very good. Mañana, pero costó, teacher. I know, but practice makes perfection. Sé que no es fácil. El listening es uno de los skills más difíciles, pero no se preocupen que lo vamos a ir puliendo. Mañana vamos a ver algo bien interesante más. Vamos a hacer mucho speaking mañana. A lot of speaking. Y miren, writing. Es bien importante. Muy bien. Y miren, hasta nos pasamos. Fíjense tan emocionados que estábamos por el mucho chambrerío que teníamos ahí. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario, reclamo? Do you have any questions? Do you have any questions? No, teacher. Yes, I do. Or no, you don't. Yes, I do. Yes, I do. ¿Tienes questions, Carlitos? No, you don't. No, I don't. No. No, I don't, diga. No, I don't. Todo... ¿Todo blue? Perfect. Okay. Yeah. O como la horchata. Like the chocolate, Oscarito. Bye. Todo eso. Tigo, decimos en mi trabajo. ¿Todo qué? ¿Todo Tigo? Todo Tigo, como somos de Tigo, no podemos decir claro, decimos todo Tigo. Ay, ya. Ay, ya. Qué bueno, es cierto, ¿verdad? Por la competencia, tiene razón. Ok, qué bueno saber eso. Alrighty, guys, bueno, it's time to go home, porque algunos tienen que comer, otros tienen sueño, otros de tomar el café, ¿verdad? Y yo creo que Carlitos Williams, ahí al estar, solo apaga la cámara y ¡pum! Se va a la camita. Muy bien. Okay, guys. Hugs and kisses. Have an amazing night. Bye, teacher. Bye. Bye.